Acá, bueno, se acercó hasta este sector de la ciudad donde prácticamente ya tenemos casi 5.000 módulos habitacionales donde ya están viviendo las familias. Bueno, acercar en este sector de la ciudad los servicios que viene prestando desde distintos organismos provinciales y nacionales. A realizar alguna tramitación que por ahí desde este lugar no pueden ir, por ejemplo, hasta el ANSES, hasta la Caja de Previsión Social, incluir salud. Está también el subsidio que se le otorga a la segmentación energética, que es un trámite que se hace a través del EROV, la Caja de Previsión Social. Bueno, son distintos organismos que se acercan acá al barrio para que facilitarle a la gente para que pueda realizar los trámites correspondientes, para que puedan hacer uso de los distintos beneficios y programas que tiene tanto el gobierno nacional como provincial para las familias en situación de vulnerabilidad, para aquellas familias que no tienen ningún tipo de beneficio aún ni ningún tipo de ingreso dentro del grupo familiar. Entonces, esta es una forma también de acercarle a los vecinos todos estos trámites que sabemos que por ahí se hace burocrático o las bocas de expendio de las oficinas, de las sedes centrales, no dan abasto para atender a tanta cantidad de gente. Bueno, entonces la idea es, a través de este programa, que es una tarea en conjunto con los distintos organismos, acercarle, ir hasta el lugar. El día anterior nos convocamos todos los militantes y todos los dirigentes del sector, invitamos casa por casa para que se acerquen a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía haciendo estos trámites. Y mientras tanto, servirle tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a todos los que se acercan con un rico desayuno que está hecho por los dirigentes del lugar, en este caso un rico mate cocido con leche y torta frita. Así es que esa es la manera de Uno ve por también. ahí ahora lo que está pasando, pero hay todo un trabajo de barrido en el Exactamente, territorio, ¿no? esto es el resultado de un trabajo previo que se hace dentro del barrio, donde se sale a invitar a la gente a explicarle los servicios que van a venir, a explicarle también cuáles son los papeles que tienen que traer para adjuntar para realizar determinados trámites. Y bueno, entonces la persona ya viene con los trámites hechos. Y en el caso que el trámite requiera de algún certificado de salud o del relleno de la libreta sanitaria, por si aún no lo han hecho en la escuela, tenemos acá enfrente, está el CIPEC, donde hay un médico a disposición, donde se le rellena la libreta de salud para los niños o algún certificado médico. Inmediatamente puede la persona salir de acá con el trámite totalmente realizado. Entonces, eso es una forma también de ejercer la militancia desde este lugar y la verdad que en este caso estamos todos los sectores, estamos en forma unida, en forma solidaria, en forma coordinada, trabajando con mucho amor, porque sabemos que este sector de la ciudad por ahí le cuesta, está muy alejada del centro y bueno, y es acercarle los distintos servicios a ellos, así como se hace el operativo por nuestra gente todo. Bueno, en este caso sabemos que el gobierno tiene a disposición diferentes beneficios sociales, donde ellos por ahí, por desconocimiento, no están incluidos, no están dentro del beneficio y como ahora se prorrogó el tema de la segmentación energética, también es un trámite que sí o sí lo tienen que hacer en forma personal para obtener ese beneficio. Entonces, acá estamos en este día radiante, después de que ayer realmente las invitaciones las tuvimos que hacer en plena tormenta, pero lo hicimos con ganas y con mucho amor. Y acá estamos disfrutando de esta linda mañana con todos los vecinos del lote rural 110 y 111.